Ante todo, gracias por darle play. Mi nombre es Kedume y hoy he querido traeros un vídeo de un videojuego que se llama Evoland. Evoland es un minijuego que ganó la Ludum Dare número 24, que se celebró en agosto de 2012. Es un juego que participó en este concurso. El concurso en concreto se celebró durante 48 horas. Y el tema del concurso era el tema de la evolución, ¿de acuerdo? Entonces, como os he dicho, ganó el concurso. Es un juego que es un RPG. Y lo interesante del juego es que el juego va evolucionando a medida que va pasando el tiempo. Va cambiando y va, bueno, mejorando, entre comillas, ¿no? Va cambiando su aspecto. Y bueno, el minijuego es el primer juego, el prototipo de un juego comercial que hizo el programador, que es un juego indie que se llama Evoland, que lleva el mismo nombre y que podéis encontrar, por ejemplo, en Steam, ¿eh? Este es un minijuego y supongo que el programador vio que la idea tenía potencial y decidió hacer un juego más elaborado y más largo. Este minijuego es gratuito y se puede jugar desde el navegador. En la descripción del vídeo habré puesto un enlace para el que quiera jugar, pues que pueda hacerlo. Y bueno, y el vídeo lo que quiero hacer más o menos es jugar un poquito para ver cómo es los primeros minutos y para ver si os gusta. Y si os gusta, pues el que quiera ya tiene ahí el enlace. Bueno, empezaremos el juego. Aparecemos en el prado y nos dice que tenemos la tecla de derecha. Con la tecla derecha cogemos un cofre, nos sale la tecla izquierda. Con la tecla izquierda podemos hacer un movimiento en 2D. ¿De acuerdo? Ahora nos podemos mover en 2D. Tenemos otro cofre por aquí y ahora ya podemos ir con un scroll básico. Arriba hay una puerta con cerradura, no podemos abrir por ahí. Otro cofre por aquí y ya tenemos 16 colores. Otros dos cofres, uno nos da el scroll suavizado y el otro los efectos de sonido. Ahora ya podemos oír un poquito de sonido. Ya no estamos en silencio. Y más colores, 64 colores. Con esto tenemos monstruos. Con esto, espada. Y con la espada, aquí, bueno, aquí tenemos una moneda de oro. Este árbol se puede traspasar porque es como un árbol de frutos naranjas. El de frutos rojos no se puede traspasar, pero el naranja sí. Y ahora, ahí me lo he jugado, ¿eh? Ahí, muy bien. Con la espada podemos destrozar los matojos y esto nos permite acceder a más sitios. Aquí, por ejemplo, me había dejado una zona, otra moneda y aquí podemos ir por aquí ahora. O sea, VGA, que sería 256 colores. No, bueno, 64 colores, pero VGA de, perdón, de resolución. Y con este cofre, música. Esto activa los puntos de guardado, que son estas zonas que hay aquí. Activa a los personajes, pero hasta que no cogemos
esto de aquí, no se activa la posibilidad de que nos digan cosas. Pero solo lo hacen a cambio de monedas. Este nos dice que podemos abrir las puertas con las llaves. Guardo. Aquí tenemos una moneda de oro. Y aquí tenemos una llave. Lo que voy a hacer es... abrir esta puerta, que me parece. Con esto tenemos movimiento libre. Personaje que nos dice que si no puedes continuar el camino, puedes empujar alguna roca. Sí, es un truco típico. Vale, aquí tenemos esto. Nos ha salido un banner. Debería ser esta, ¿no? La roca, ¿no? Pasa que no parece que se empuje muy bien. Correcto. Nos dan otra llave. Por aquí, guardo. A pescar, pues vaya. Anda. Aquí hay como una especie de... vamos a guardar por si acaso. 256 colores, ahora sí. Por aquí no puedo pasar. Vamos a subir. Monstruos poderosos. ¡Ostras! Menos mal que me he ido. ¡Ah! Vaya. Bueno, con esto yo creo que más o menos os habéis hecho una idea. El que, al que le haya interesado, el que haya gustado el juego, el minijuego, pues tiene un enlace en la descripción para probarlo si quiere. Espero que os haya gustado y hasta el próximo vídeo.